Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones. Hoy hablaremos sobre la aprobación de la política pública de participación ciudadana y democrática. Les contaremos qué son las ecoescuelas y veremos por qué se institucionalizó el Día del Artista Plástico Antioqueño. Bienvenidos. Luis Gabriel Gómez, vicepresidente primero de la Asamblea Departamental de Antioquia, nos hace una introducción a nuestro programa de hoy y también nos cuenta qué sucedió esta semana en la Duma. Un saludo muy especial para todos los antioqueños. Vamos avanzando en este último periodo de sesiones ordinario de la vigencia 2023. El pasado martes tuvimos la oportunidad de aprobar en el recinto de la Asamblea Departamental la política pública de participación ciudadana. Una política pública enfocada a que todas las personas en todo el territorio antioqueño puedan participar activamente a través de los consejos municipales, de las alcaldías y directamente a través de la Asamblea y la Gobernación en todas las decisiones que impacten el territorio y que impacten la vida de cada uno de nosotros. El Plan de Desarrollo Antioquia 2020-2023 fue construido en las regiones, con la gente, con los adultos mayores, con los jóvenes, con los empresarios, con la academia. Todo eso es participación ciudadana. Entre todos construimos las mejores propuestas para poder resolver lo que es urgente y trabajar constantemente para resolver lo que es importante para nuestra gente. El día jueves estuvimos en una sesión muy especial que apoya, que promueve, que impulsa la cultura de Antioquia. Desde la Asamblea Departamental hemos pensado en todos esos frentes culturales que día a día enriquecen nuestra cultura antioqueña y que mandan un mensaje hacia el mundo. Vamos a reconocer con un día emblemático al artista plástico del Departamento de Antioquia. Estamos convencidos de que la cultura es el camino para sacar de muchas dificultades a muchas personas que tienen situaciones familiares difíciles, que tienen situaciones sociales difíciles, que tienen alguna patología física o psicológica que a veces con los tratamientos médicos son complejos de tratar y que hemos visto cuando estas personas empiezan a sumergirse en temas culturales, cómo se les ve el progreso, el desarrollo, cómo las personas le bajan un poco a la tensión, a la presión del día a día. Por eso la cultura, sin duda alguna, tiene que ser fundamental, apoyarla desde el Estado público y, por supuesto, desde el conglomerado privado. Las ecoescuelas es una apuesta que se viene liderando desde Corantioquia, muy probablemente también con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia. Y lo que queremos es promover en el sector rural, en el campesinado de nuestro departamento, tanto en los campesinos que producen la tierra, pero también en sus hijos, en sus nietos, la protección, la conservación de los recursos naturales. Que los campesinos puedan seguir cultivando, que puedan seguir produciendo la tierra, pero cada día protegiéndola más, conservándola más, protegiendo sobre todo los recursos hídricos, que cada día generemos más y más progreso y desarrollo para el campo y que no dejemos que ese relevo generacional, que son las nuevas generaciones de campesinos, se vengan hacia las ciudades, porque nos vamos a quedar sin campesinos y sin quien produzca la tierra en el campo. Por eso, desde la Gobernación de Antioquia, desde la Asamblea Departamental, vamos a promover todo lo que esté a nuestro alcance para poder apalancar, motivar, rodear, llevar ciencia y tecnología al campo y de esta manera enganchar a los jóvenes y que se queden cultivando las tierras. Esta asamblea ha estado de puertas abiertas en lo corrido de este año y los 4 años. Queremos seguir construyendo con ustedes las mejores propuestas, las mejores iniciativas, los mejores proyectos para que conjuntamente llevemos progreso, desarrollo y calidad de vida para todos los antioqueños. No olviden que el próximo domingo, 29 de octubre, son las elecciones regionales. Vamos a elegir gobernador, alcaldes y concejales. Todos, absolutamente todos a votar. El
El pasado martes se realizó el segundo debate al proyecto de ordenanza número 33 del 14 de septiembre de 2023, por medio del cual se adopta la política pública departamental de participación ciudadana y democrática. De esta manera se fortalece el desarrollo social del departamento en coordinación con los municipios, promoviendo la cultura política, la convivencia pacífica y la autogestión comunitaria. Este gobierno y la Asamblea de Antioquia, de común acuerdo, hemos logrado sacar avante una ordenanza con un significado muy importante, y es en el marco del preámbulo de la Constitución, el artículo 270 de la Constitución y la ley 1757, que es la ley estatutaria que regula la participación ciudadana y además establece los mecanismos idóneos para que se pueda hacer efectiva, logramos bajarlo al territorio de Antioquia, que posteriormente concebimos que debe ir a los municipios y distritos de Antioquia. Esta semana estuvimos en la Asamblea Departamental discutiendo en segundo debate la política pública de participación ciudadana del Departamento de Antioquia, un proceso en el que venimos desde el año 2016, poniendo esto a consideración de todos los sectores. Son alrededor de 12 sectores que hacen parte del Consejo Departamental de Participación, un trabajo juicioso. Es la primera vez que se presenta una política pública y también se adopta un sistema de participación ciudadana. Fui el ponente del proyecto de ordenanza, solicité al gobierno departamental que no se llamara política y sistema de participación ciudadana, sino también democrática, porque la verdadera ley que crea la política pública es la ley 1757 de 2015, que habla de participación democrática. El Consejo de Participación Ciudadana es una instancia que se creó bajo la ley 1757 en el 2015, y dentro de ellos existen varios sectores. Hoy el Consejo lo integran varios, dentro de ellos está el de mujeres, el de sindicatos, el de juventudes y también está el que yo represento, que es el sector de veedurías como tal, donde hacemos la representación de más de 2.040 veedurías en el departamento de Antioquia. En todo el proceso de diagnóstico, de identificación de las problemáticas que hemos tenido, identificamos alrededor de 16 macroproblemas que quedaron incluidos en 4 líneas estratégicas en la política pública. Una línea estratégica que tiene que ver con los incentivos y con la motivación para que la ciudadanía participe y las organizaciones participen. Otro que va enfocado más a temas de comunicación pública para la participación. El otro gran pilar de esta política es todo lo que tiene que ver con temas de formación y capacitación. Y el otro pilar es una línea estratégica enfocada a la rendición de cuentas, un tema que tenemos que rescatar, que le tenemos que dar visibilidad. Se adicionó un parágrafo que establece que para hacer efectiva la participación con criterio de equidad y justicia social debe establecerse elementos de promoción, visibilización, organización para que estas poblaciones más vulnerables puedan realmente tener una participación efectiva, como los niños o la niñez, niños, niñas, adolescentes, afrodescendientes, indígenas, población víctima, entre otros. En la ordenanza se permite que el gobernador haga uso de los mecanismos asociativos, o sea, que pueda asociarse con otras entidades territoriales como municipales, provinciales, para que esa ordenanza sea efectiva y se pueda aplicar. Para el Consejo Departamental de Participación Ciudadana, el haberse aprobado la política pública de participación es poner un sello de garantía en que las comunidades y en que las personas pueden participar.
ya toca el reto más grande, y es ir a que las comunidades empiecen a apropiarse de ellos. Uno de nuestros grandes retos y propósitos es a través de la academia, a través de los estudiantes, a través de los universitarios. Convoco a toda la ciudadanía antioqueña y en especial a los sectores más vulnerables para que nos apropiemos de esta ordenanza y que la hagamos viva, que le demos vigencia en el territorio, desde las comunidades más humildes, desde las veredas hasta la ciudad. En la Asamblea se socializó el proyecto de ordenanza por medio del cual se institucionaliza el Día del Artista Plástico Antioqueño. Las manifestaciones culturales y artísticas permiten generar cambios sociales que mejoran la calidad de vida de los antioqueños. Esta semana considero ha sido una semana muy especial. Estamos socializando un proyecto de ordenanza que es iniciativa propia, por medio del cual queremos institucionalizar el Día del Artista Plástico Antioqueño acá en nuestro departamento. Esta semana en la Asamblea pudimos tomar participación a raíz de una invitación que recibimos de la misma Asamblea para conocer el proyecto de propuesta de ordenanza donde se enaltece y se reconoce la labor del artista plástico antioqueño. La idea era poder conocer un poco cuál es el alcance de este proyecto y de manifestar también desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia nuestro apoyo permanente para este tipo de iniciativas que lo único que buscan es fortalecer el ejercicio plástico, la cultura y la identidad del departamento. La Corporación de Artistas Plásticos Génesis es un colectivo de artistas que empezó hace 11 años con el fin de trabajar por la dignidad del artista nacional. En ese colectivo, pues, buscamos de que haya comercialización de obras de arte, de que el artista tenga de pronto una vivienda digna, quien no la tenga, unos intercambios artísticos con otros países. Buscamos también de pronto un fondo como un ahorro, donde que en el momento en el que el artista vaya a vender su obra no sea tan explotado por el comprador o por algunas entidades que lo representan. Muchos artistas salen a vender sus obras, pero se las minimizan, quieren regaladas, cosas que tienen muchísimo valor. Entonces, creo que con todo esto, con institucionalizar el Día del Artista Plástico en Antioquia, no solamente es el título, sino todo el contenido que tenemos en el proyecto de ordenanza, en su articulado, donde realmente buscamos fortalecer muchísimo ese medio y buscar que se le brinden más oportunidades. Cuando uno habla de institucionalizar un día, está soportado en lo que ha venido atrás, ¿cierto? Tenemos una cantidad de artistas de importancia nacional, local y mundial, que son antioqueños. Y es absolutamente poderoso poder decir que el día de hoy se enaltece esa labor, ¿cierto? Se promulga esa labor, se reconoce a nivel de todos los antioqueños. Y además hay que pensarlo es para adelante, ¿cierto? Todas aquellas herramientas que se puedan desarrollar desde la institucionalidad para promover que esos procesos que han desarrollado artistas anteriormente se puedan seguir ejecutando y se puedan seguir promoviendo. Qué bueno que no solamente les hagamos este reconocimiento, sino que sea un camino para que desde la Gobernación de Antioquia, desde la Asamblea Departamental, busquemos maneras de acompañarlos, fomentando temas como exposiciones, por ejemplo, temas como academia para ellos. Hay algo muy bonito, y es que hoy el tema del turismo es algo muy, muy, muy fuerte. Qué rico tener turismo también en todo este campo artístico.
hoy hemos querido venirnos a decir, existimos, venga a ver, ¿por qué Asamblea Departamental no nos acompañan para que nosotros continuemos con este proceso artístico que llevamos? Es un día que para nosotros significaría mucho en la historia, demasiado, porque vamos a tener encuentros, vamos a tener comercialización, vamos a tener exposición, vamos a tener turismo, muchas cosas que nos van a beneficiar de una manera u otra a nosotros y también la cultura de la ciudad. Es importante la generación de mecanismos que permitan que conozcamos el poder y el talento plástico que tenemos en el departamento. Es una dinámica permanente que está callada, pero que sigue creando y proponiendo, y tenemos que buscar la manera de que eso salga a la luz, que lo conozcamos, que nos acerquemos un poquito más a las manifestaciones. No todo el mundo es muy cercano a la plástica, pues en este caso. Las ecoescuelas son una iniciativa de Corantioquia para fortalecer procesos sostenibles y ambientales en los territorios antioqueños. Los niños y jóvenes están aprendiendo nuevas experiencias que harán que ellos encuentren diferentes oportunidades en el campo. Veamos qué se enseña y cómo la Asamblea ha apoyado este proceso. Las ecoescuelas son unas instituciones con diferente forma de ver la vida, unas instituciones para los niños donde les enseñan a conservar, donde les enseñan a cuidar el medio ambiente para preservarlo, tanto las aguas, tanto como el medio ambiente, y mirar cómo pueden cultivar. La ecoescuela se consolida en Corantioquia como una gran oportunidad para materializar un concepto del que todos hablamos, pero que a veces es tan etéreo como es el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de lo ambiental, estamos hablando de uno de esos elementos que configura el desarrollo sostenible, del cuidado de la fauna, de la flora, del agua, en general de esos recursos naturales. Bueno, es un programa que lo que busca es la transformación no solo espacial de los ambientes escolares, sino crear ambientes adecuados, y además de ser espacios, se convierten en espacios de aprendizaje. Se convierte no solo en ese espacio físico, sino espacios de interacción, espacios adecuados para ambientes de educación. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, incorporamos otras dos variables fundamentales, que es todo el componente social asociado a la interacción con otras comunidades, a la interacción con otros conocimientos, con otros actores en el territorio, y el otro elemento, que es el económico. Sin lo económico no podemos hablar tampoco de desarrollo sostenible. Tenemos que empezar con el cuidado del medio ambiente por nuestros niños, enseñándoles del por qué tenemos que cuidar el medio ambiente, tanto las aguas como los bosques, como la tierra, que todo es medio ambiente y todo está unido en un mismo grupo. Temas tan sencillos como medir la cantidad del agua que está cayendo en su sector, o temas de interrelacionarse con materiales que no van en contravía del medio ambiente y que pueden ser amigablemente sostenibles en sus espacios. Y es allí, como vamos viendo, nuestros niños formándose, apropiándose del territorio, pero también ya empezando a pensar como empresarios sostenibles. Entonces vemos cómo empiezan a identificar el turismo de naturaleza como una oportunidad económica, y eso lo hacen desde los 5, los 7, los 8 años y van migrando en ese proceso, digamos, de una mirada integral del territorio. Uno de los principales problemas que tenemos el día de hoy en el departamento de Antioquia con el sector agropecuario es que hay una mano de obra rural envejecida de más de 57 años. Ya nuestros jóvenes no quieren trabajar el campo. Y acá con las ecoescuelas también les estamos enseñando a los niños a que vean el campo como una forma de empresa, de emprendimiento. El espacio de la ecoescuela, frenar que nuestros muchachos se vengan para la ciudad. La ecoescuela debe de volverse un espacio integrado y articulado con otras acciones para que eso se pueda evitar, porque obviamente necesitamos que nuestro sistema de educación terciario
también haga parte integral de esos espacios que son las ecoescuelas. Es poder pensarse como una oportunidad de desarrollo real, los que somos de territorio lo entendemos, no tener que migrar hacia las ciudades sin querer hacerlo, sin las condiciones adecuadas, sino ver el potencial que tiene el territorio. Por eso ahí también se incorpora la investigación aplicada, que hemos hablado ya con algunas universidades, de tener a nuestros niños científicos pensando en cómo tener procesos productivos modernos, cómo incorporar la tecnología, que se queden allá, en cada una de sus veredas, de sus municipios, de sus corregimientos, generando desarrollo y teniendo, por supuesto, un gran proyecto de vida. Desde la Asamblea Departamental, estoy convencido que en el próximo plan de desarrollo vamos a defender precisamente que este tipo de iniciativas se puedan seguir desarrollando articulados en esa asociación que es la asociación perfecta para el desarrollo. Empresa, educación, Estado. Es totalmente necesaria esa unidad para que la educación realmente tenga éxito en el campo. El sueño ha sido dejar por lo menos 80. Trataremos de avanzar hacia esa ruta, pero por lo menos dejar como ese primer, digamos, paso muy consolidado de por lo menos 40 bien consolidadas. Y ahí esperamos que se conjuguen todos los, digamos, los buenos oficios del sector privado, de las diferentes administraciones municipales que llegan, del próximo gobernador de Antioquia, de los próximos diputados del departamento, para que las ecoescuelas no solo sean en la jurisdicción de Corantioquia, sino que todas las escuelas de Antioquia sean maravillosas ecoescuelas. Hay que seguir incentivando en el departamento de Antioquia las ecoescuelas. Esto es algo que va a preservar el medio ambiente. Y el medio ambiente no lo tenemos que preservar inculcándole a nuestros niños que hay que protegerlo. Qué bueno que las empresas privadas se vincularan a estas ecoescuelas en el departamento para que sigan llegando ecoescuelas no solo a la zona rural del departamento de Antioquia, sino también a la zona urbana. En las zonas urbanas también pueden llegar ecoescuelas. Hoy en Actos y Decisiones les queremos hacer una invitación para que el próximo 29 de octubre voten conscientemente por los miembros de las juntas administradoras locales, consejos, asambleas departamentales, alcaldes y gobernadores. Cada voto cuenta en la construcción de la democracia. Gracias por acompañarnos en Actos y Decisiones. Ahora los dejamos en la mejor compañía, en la de nuestro canal. Porque Teleantioquia emociona.